Hola, ¿qué tal? Buenas, estamos en la Music Mess 2010 con Hispasonic y vamos a hacer un pequeño recorrido a través de los sintetizadores que está presentando y de las novedades musicales en el tema de sintetizadores que estábamos viendo aquí en la Music Mess. Estamos delante del Roland Gaia, que es una de las novedades que presenta Roland este año. Es una conversión un poco del SH-201, también con el sistema de BIM. En el caso del Roland SH-201 teníamos dos osciladores y aquí han implementado un oscilador más, de manera que ahora tenemos tres osciladores directamente. En el tema de las envolventes también parece que tenemos algunos controles más. Directamente tenemos aquí, ellos siguen llamando los osciladores tono, que os veis aquí, tenemos los tres directamente. En LFO seguimos teniendo varias formas de LFO, los cuales podemos incluso en el sistema random seleccionar y sincronizar al tiempo. Y luego han añadido algunos efectos más que tenéis directamente aquí. En el SH-201 solamente teníamos reverb y delay, y aquí han incluido un tema, efectos de flanger, y también se pueden controlar de una forma un poco más profundizada. En el SH-201 era más normal. El tacto del teclado parece que está bastante bien. Es un poquito más pequeñito, es un poco más pequeño que el SH-201. Y han añadido un pitch bend, el teclado es chulo, blanco, han cambiado un poco la estética del SH-201, que era un poquito más oscuro, se parece bastante más moderno y la verdad es que parece un producto bastante interesante. El número de asignación de banco y de octava es muy parecido, y luego pues tenemos una conexión vía USB y también podemos introducir un pendrive directamente para descargar aquí nuestros presets y nuestros sonidos directamente. Y también sirve como tarjeta de sonido a la hora de conectarlo. Así que vamos a seguir viendo novedades. Esta es la novedad de Roland más interesante para los sinte adictos, el Roland Gaia.